mundo. ¿Y cuán gran artista del mundo es ese autor? Pero lo único que pude entender, y le doy gracias a mi Señor, que la verdadera paz, la verdadera bendición, comenzó cuando él vino a mi vida. Obró en mi hogar, obró en mi vida, obró en mi economía y también obra en las pruebas que ha puesto, hermanos. Cada uno, si no tiene pruebas, preocúpese, escuchen, porque las pruebas es el camino para la santidad. Aquellos hombres que están convertidos en esta noche, sobre todo aquellos varones que tienen la dirección del gobierno, que tienen responsabilidades, yo pido que el Señor toque sus corazones, hermano, póngase de pie. Vamos a orar por este varón. Ven, pongámoslo de pie. Sé que este varón necesita mucha fortaleza para seguir adelante, porque la obra del Señor está sobre él. No he tenido la oportunidad de conversar, pero mi espíritu lo vio una vez por televisión y supe su amor por su Señor. Y en esta tarde oramos por él y por todos los que necesitan ser fe. Padre Dios Todopoderoso, Señor glorioso, en esta tarde ponemos a estos líderes y a este líder en especial cristiano en tus manos, para que tú seas el que lo fortalezcas, el que lo digas, el que seas el Señor en todo momento de su vida. Aparta, Señor, de él toda cosa contraria a tu voluntad. Úngelo con el poder de tu Espíritu Santo y llénalo con ese amor y misericordia que nos das a nosotros. Yo, Padre, en el nombre de Jesús, lo bendigo y lo bendecimos todo lo que está acá. Y le decimos, Hijo mío, bendito sea, sea prosperado y ministre como siempre la palabra de Dios en su corazón. Porque usted, como varón de Dios y como miembro del gobierno de Dios, tiene grandes responsabilidades. Y no es política lo que viene, sino es bendición para el pueblo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre. Gracias en el nombre de Jesús por darme esta oportunidad de estar con mis hermanos de Chile. Gracias, Padre. La alabanza es el camino para llegar al Señor. Dice la palabra de Dios que en la alabanza y la adoración se mueve el Espíritu de Dios. Y esta tarde vamos a recibir con un gran aplauso al Señor, a este grupo de alabanza, peruano, a este grupo de alabanza que el Señor está usando para nosotros.